Visítenlo. Espero. Sí, de repente vas para arriba y luego. Ya. ¿Qué tal este? Sí, bueno, bueno. Pues a todos muy buenas noches. Mi nombre es Antonio L. y yo soy un alcohólico drogadicto. Adelante, Antonio. Y de cariño me dicen el Rojo, ¿verdad? Soy el Rojo de Naucalpan, de ahí del Estado de México. Lo menciono porque, pues bueno, vaya, verdad, a mí también el hecho de ser el Rojo en mi vida, verdad, ha sido algo bien verga, verdad. Yo disfruto mucho ser el Rojo, ¿verdad? Ahorita les platico por qué, verdad. Yo, primero que nada, pues quiero darle gracias a Dios, verdad, por no haber bebido, no haberme drogado y estar aquí en unidad en compañía de todos ustedes, verdad, ya que ustedes me hacen el favor, verdad, de invitarme aquí a compartir, ¿verdad? A compartir y darle vida a lo que dice el enunciado, ¿no? La experiencia, la fortaleza y la esperanza, ¿verdad? Lo que dice ahí. Y pues por medio del tema, ¿verdad? Pues poner parte de mi historia, ¿verdad? Poner parte de mi historia en el tema. Yo, ¿verdad? Pues escucho el tema y me da una idea, ¿verdad? Me da una idea de algo en mi vida, cabrón. Fíjate, yo estoy agradecido con todo esto porque pues yo, gracias a esto, he dejado de beber, güey, me he dejado de drogar, güey, ¿eh? Y desde mi primer junta hasta el día de hoy, güey, yo no he bebido, no me he drogado, güey. Yo tenía 18 años cuando llegué, güey. 18 años de edad, güey, y llegué el 30 de octubre del 2001, güey. Este año, ¿verdad?, me voy a festejar 21 años sin droga y sin alcohol, güey. Y estaba chavo, güey, estaba joven, güey, cuando yo llegué, güey, ¿no? Estaba joven, guapo y bizcocho, güey. Sí, ¿no? Me sigo conservando igual, güey. No, pues sí. Ah, pues ahorita para los muchachones de 20 años, acá me dicen, no, ya está rojo ese güey, ¿va? Pero para los de 60 años, güey, no, todavía estoy bien chavo yo, güey. Sí, güey, y y fíjate, güey, que no, pues yo llegué a un grupo, ¿verdad? Ay, fíjate, yo llegué a un grupo, güey, la neta, güey, que esos compas no tenían mucha letra, padrinos, la neta. Esos güeyes no hablaban de pasos, de tradiciones, de conceptos. Esos güeyes, ¿verdad? Llevaba un año el grupo, güey. Llevaba un año el grupo, ¿verdad? Y los que estaban ahí al frente, su única intención, güey, su necesidad era dejar de beber, dejarse de drogar, güey. Y entonces, para dejar de beber, dejarse de drogar, tenían que pasar el mensaje, güey. Tenían que servir, güey, ¿verdad? Tenían que direccionar, güey, a uno, güey, desde el primer paso, segundo, tercer paso, güey, ¿verdad? Y manejar el apadrinamiento, güey. Día con día, güey, convencer al individuo, güey, de que se quedara, güey. Y había ocasiones, güey, que yo llegaba a escuchar que decían, no, aquí, güey, a usted le vamos a decir la verdad, porque con la mentira lo matamos, güey. O sea, güey, aquí le vamos a hacer trizas su ego, güey, ¿verdad? Y la neta, güey, una forma tan misteriosa, ¿verdad, güey? Tan quién sabe cómo, güey, de que manejaban la confrontación, pero te daban una buena pinche arrastrada, güey, ¿verdad? O sea, te direccionaban, güey, así se manejaba la confrontación de padrino ahijado, güey, ¿va? Y así, güey, siempre el padrino, güey, manejaba el área muchas de las veces de apadrinarte hasta quizás desde la tribuna, güey. Esos güeyes desarrollaron así una pinche habilidad, güey, como para, no mames, hasta que agarrares el café y no tome café, no se fugue, hijo de su puta madre, güey. O sea, no, o sea, porque hasta te movías, güey, o hasta sentían el semblante. O sea, haz de cuenta como que ellos empezaban así
como que a identificar, güey, o sea, sentir. Mira, sus güeyes no eran estudiados, güey. O sea, te lo digo que es curioso porque eran güeyes que no tenían una preparación. O sea, no la tenían. Esos güeyes así, güey, hasta pinche lenguaje corporal, güey. ¿Quién sabe de dónde ellos lo aprendieron, güey? Pero así nada más te movías, güey, y sentían así donde te dolía. Y verga, hijo de su puta madre, en corto. En corto, luego le decían, mire, güey, usted anda bien ensoberbiado, güey. Tú porque te sientes que estás joven, güey, sientes que este no es tu lugar, chingas a tu madre. La juventud tuya, güey, de la que tanto presumes, la tiraste en la esquina, hijo de tu puta madre. Ante los ojos de tu mamá y de tu padre, ¿quién eres, hijo de tu puta madre, güey? Eres un pinche holgazán, güey. Todavía sigues pidiendo domingo, anda y bótate a la verga. ¿No? Entonces, ¿de qué te puedes sentir vanagloriado, güey? ¿De qué te puedes sentir ensalzado, güey? Si usted, güey, que dice, es que yo estoy chavo, está bien pendejo. Es un pinche vato bien pendejo para vivir, güey. Es un pinche maldito cobarde, güey. El alcohol y la droga es una fuga para usted, güey. Y a Kayla, así, si es patijo de tu puta madre, güey. No, sí, güey, era. Mira, güey, neta, güey, qué chido, güey. O sea, qué chido, ¿verdad? Que yo, ¿verdad? Digo, fue necesario lo que yo viví, güey. Y no está mal. O sea, güey, yo aprendí hasta que te confrontaran, era medicina. O sea, que era medicina. Y que había ocasiones que hasta la medicina te iba hasta como que enojar, que te iba a resentir, güey. Y a Chile así, fíjate cómo eran hasta de desafiantes y bien locos esos güeyes, porque veían hasta que te emputabas, güey, y te decían, y ojalá y te resientas más, hijo de tu puta madre. Que te emputes, güey, que te resientas, y ojalá yo sea el pretexto para que te saques a chingar a tu madre, para que sigas siendo un pendejo, un pinche estúpido, güey. Pinche vato gobernado por el alcohol, por la droga, hijo de tu perra madre. Que te sigas revolcando como pinche maldita rata, hijo de tu puta madre, en tu cuarto, solo, hijo de tu puta madre. Y entonces, güey, al chile decías, ay, güey, si te dolía, güey. Y así sí decías, ay, hijo de su puta, ¿ahora qué traen? ¿No? O sea, sí te sacaba de onda, güey. Y entonces, ¿qué era la medicina? ¿Qué eso era que hasta que te sacara de onda, eso era lo que era la medicina? No mames, no podías ni andar chido. Porque llegabas y decías, ¿cómo andas? Bien, chinga a su madre para que anden mal. Luego llegabas al otro día, ¿cómo andas? Mal, chinga a su madre para que ande peor. O sea, pero era algo, güey, que era un lenguaje, güey, no te agüitas. O sea, no te sacas de cuadro, yo serían mamadas que yo te dijera, ay, güey, a mí me dieron lo que yo necesitaba. Y estaba en un grupo bien bonito como este donde yo nací, neta, güey. Yo, pues, todavía tuve la fortuna de vivir ese gran duelo, ¿verdad? De tener la puerta abierta a los 365 días, güey. Puertas abiertas, güey, ¿verdad? Así día con día me rifaba, güey, en mi proceso. Me voy o me quedo, me voy o me quedo, güey. Y el padrino te daba para arriba y te daba para abajo. Y había ocasiones que lo motivaba también. Échale huevos, arrebátele a la vida lo que le pertenece, güey. Si ya rodaron un chingo de lágrimas de dolor, a chile al rato que roden lágrimas de satisfacción, güey. Esto es pa' titanes, güey. Esto es pa' hombres, hijo de su puta madre. Aquí va a aprender a ser un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, güey. Usted, si se queda, va a ser la esperanza para muchos jóvenes que están por llegar, siempre y cuando usted así lo desee. Pídalo con el corazón, hijo de su puta madre. Derrótese a morir en una puta esquina. Verga, güey, así, güey. Y solo por hoy, ¿cómo ve? De buena voluntad, le decía yo bien emocionado. Sí, va, padrino. No, ya me iba bien emocionado así. Haga oración y métase a dormir, hijo de su puta madre. Sí, y ya me subía bien loco, güey. Emocionado así, ¿no? Veía al Chuchito, ahí al Chuy, güey, porque había una capillita que tenían la Virgen acá. Y siempre lo veía al compa y le decía, ¿qué onda, güey? Ya me voy a dormir, güey. Aguanta la verga, güey. Sí, acá, güey, porque era mi compa, güey, ¿no? Y así, güey, pues es que empiezas, güey.
Pues si yo a Chile no era de hincarme y nada, no, güey, esas mamadas. Yo veía así a los güeyes que sin cara decías, pinche chismoso, hijo de su puta madre, güey. Sí, sí, sí. A ese güey, hipócrita, hijo de su puta madre. No, pero ya los veía y pues tenía que respetar, pues nací en el tiempo de que respetes el que va delante de ti, güey, ¿eh? Y que lo respetara, estaba chido. Pues imagínate, güey, me metieron el respeto a mentadas de madre. Me metieron la tolerancia a mentadas de madre, güey. Porque llegamos a hacer servicio, güey, de bañar así a los psiquis, ¿verdad? Y cuando bañas a un psiquis, güey, no, sácate a la verga, está reculero ese pedo, güey. No, sí, carnal, pues ese güey acá, güey, bien avionado, güey, en su pedo acá, todo pinche, pues mugroso, güey, barbudo y acá, y no, el flaquito pesas, güey, me acuerdo de ese compa. Decíamos el flaquito pesas, porque es que era... Uno está pinche loco, güey. Se compromete en este pedo chido. Nos fuimos a jugar al campo porque me llevaban a mí a jugar al fútbol acá. Fútbol al campo de los Galeana. Yo estuve anexado en Aragón. Y me llevaban allá, güey. Y íbamos a jugar una cáscara y todo el pedo. Y ese día nos encontramos a Flaquito Pesas. Y Flaquito Pesas, güey, estaba chueco, güey. Caminaba así, así y moneando, güey, ¿no? Acá, ¿no? Y empezaba a sacar la lengua así. No, y a Chile uno está pinche loco, güey. Y acá, y ya sabes, güey, lo vemos. Y ahí estaba con nosotros, se chingó todo el partido, güey, moneando. Y así, güey, ¿no? Y todos ya sabes, la banda, ¿no? El Arturillo, dos, tres compillas. ¿Qué tranza, güey? Vamos a llevárnoslo al grupo, güey. Vamos, vamos a hacer un doceavo. Vamos a dar la dádiva, güey. Vamos acá. ¿Y cómo te llamas, carnal? Y eso, güey, así. Acá, güey. Y ya no, a Chile, pero todos bien aferrados, güey. Vámonos, güey, va a estar en un lugar bien verga, güey. Ahora te bañamos y todo el pedo, güey. Y chinga a su madre, es como va, güey. Vas a llegar a un pinche cantón. Porque para mí no era un anexo, para mí era un hogar, güey. Para mí era, güey, así. Un algo bien verga, güey, a la verga. Algo chido. Mis padrinos a mí me sembraron que yo no era un anexado, que yo era un hermano de su mismo dolor, güey. Y que si yo me lo proponía, yo regresaba, güey. Que yo iba a ser parte de esta maravillosa familia, güey. Porque ya que regresa, güey, es familia, güey. Es un güey que desarrolla su buena voluntad, güey, ¿no? Cosas vergas, güey, ¿no? Entonces, güey, pues ni lo convencimos, güey. Pues ese güey estaba así. Entonces pensamos que andaba bien mono y dijimos, vamos a aprovechar, güey. Que anda hasta su puta madre y ya mañana que despierte va a despertar chido, ¿no? Vergas, que vamos y que lo metemos, güey. Y ya estábamos ahí todo el pedo y pues fuera, ¿qué pedo, güey? Y ahora se güey, ¿qué, güey? No, pues estamos, hicimos un doceavo, padrino. Acá ya sabe el mensaje, la dádiva. Chingas a tu madre. Ese güey está psiquiatrón. Ese güey no puede estar aquí, güey. Te vas a meter en pedos. Vas a meter en pedo el grupo. En pedos el grupo. Y ya sabe, está uno bien pendejo. Pero qué problemas, padrino. Pues estamos haciendo la unidad. Le estoy dando la ayuda. Ah, sí, hijo de tu puta madre, sí. Va, güey. Cámara, güey, báñalo, güey. ¿No? Y ya le dije, ¿cómo, güey? No mames, güey. Que se bañe solo, ¿no? Que se bañe solo, que no mames. Está loco, hijo de tu puta madre. Él está psiquiatrón. No sé quién está más pendejo. Ese güey loco y tú pendejo, hijo de tu puta madre. Ahora báñalo, güey. Y si ya le habíamos quitado las monas y todo, güey. Y ese güey seguía con su mano así. Y ese güey así. Y... verga, güey, ¿no? Entonces, güey, pues ya sabes, no lo bañas, güey. Porque te digo, o sea... Te meten la buena voluntad y todo a mitadas de madre y terapia, porque no mames, ya cuando le quité el pantalón, güey, hijo, sácate a la verga, güey, ¿verdad? No, 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 güey, culero, güey, pues mierda seca y un chingo de mamadas y miado, güey, así. Y dices, chingue a su madre. Y entonces está, ya sabes, el padrino ahí te dice, ¿qué, güey? ¿Te das asco, güey? Chingas a tu madre, güey. Más podrida está tu alma, hijo de tu puta madre. Órale, güey, báñalo en corto. O sea, pareciera que te gusta el olor a mierda. En vez de que lo hagas más rápido, lo haces más lento, pendejo. No. Y ya, güey, órale, hijo de su puta madre. Y pues chingue a su madre.
ya estabas ahí, y le empiezas a meter agua calientita, güey, y empezarle a agarrar los huevos, así en corto, el culo, güey. No, así, güey, y con un chingo de días que hasta me está dando asco, güey, de acordarme. ¿No? Es que sí me la creo del pensamiento al sentimiento y... No, pero... Sácalo, mijo, sácalo, con el cuarto paso, sácalo, así. Y entonces, güey, pues lo baño en vergüenza. Una en corto, va, chinga su madre, ¿no? Le corto su barba, güey, todo el pedo, le corto un poquito el pelo, machín. Y empezamos a bañarlo, o sea, a vestirlo bien verga, ¿verdad? O sea, ese compa tenía la prioridad del mundo, güey. Ese güey era la consecuencia de la sustancia, de la droga, del alcohol. Que yo me viera en ese espejo a la verga, ¿no? Y que nunca lo malviera. Que maldita sea la hora, güey, que yo lo viera como un puto animal o un pinche vato loco, ande chinga tu puta madre. Esos güeyes son, güey. Esos güeyes ya no registran la locura ni los defectos. Esos güeyes nada más viven por intuición. Y esos güeyes son ángeles, hijo de tu perra madre. Maldita sea la hora que lo malveas, hijo de tu puta madre. ¿Me entendiste? De buena voluntad. ¿No? Pues cómo no vas a entender, güey, después de tanta, ta. Ya estoy diciendo, ya está bien, te lo juro. Ya lo voy a amar, es mi hermano, ya. No, güey. Verga, carnal. Y luego el otro día, güey, ese güey acá, güey, a las 8 de la mañana, por eso le pusimos el flaquito pesas, porque ese güey estaba así, pero le agarraba una pesa y una hora y media se la pasaba así, güey. Sácate a chingar a tu madre. No mames, el mes y medio estaba bien mamado ese güey, güey, ¿no? Y tenía chula verga. Oye, güey. Bueno. Mi carnal tenía buena verga. Era ya mi hermano, ¿no? Pues yo lo bañaba, güey, pues le agarraba la verga. Pues ni modo que no. Ya de repente dices, te la cambio, hijo de tu puta. ¿No, güey? Sí, carnal. Y entonces vas aprendiendo, fíjate la manera, güey, en que uno se va involucrando en eso, en el servicio, y que es necesario, y que ya brincaste un día que dices a huevo, hoy le ganaste el tanto al alcohol, a la droga, hoy estás aquí, hoy es un día valioso, porque el día que tú llegaste es un día espiritual, no es cualquier mamada, no olvide el día que usted cruzó la puerta, nunca lo olvide, güey, ese día que usted cruzó la puerta... Es un día que si usted se lo propone, año con año, va a dar testimonio de que se puede dejar de beber, se puede dejar de drogar, gracias a esto, güey. El desarrollo espiritual y la enseñanza va a ser a través del tiempo, güey. Aquí se le va a ir dando todo, así como decía la terapia, solo por hoy van a pasar semanas, solo por hoy van a pasar meses, y solo por hoy, güey, van a pasar años, güey. Y esto no quiere decir que no te vas a enfrentar a la vida, gallo. O sea, no quiere decir que ay, ya llegaste y todo es felicidad. No, chingas a tu madre. Te vas a enfrentar, güey, en la trayectoria del tiempo a esa hermosa terapia que se escuchaba que decía aquí, güey, esto es solo por hoy y para toda tu vida, hijo de tu puta madre. Aquí nazca, muera quien muera y coja quien coja. Usted no beba y no se drogue, hijo de su puta madre. Ese es el compromiso día con día, y solo por hoy. Y el pedo, güey, es de que si usted es obediente, la vida y el desarrollo va a ser mucho más fácil. Pero si usted es desobediente y es un hijo de su puta madre, le va a costar más trabajo, güey. Y entonces imagínate, 18 años, güey. No mames, güey. Yo todavía me aventé esa terapia, una educación de un año sin novia, güey. Así neta, no mames. Ah, pues yo sé que hoy en día está más chido, ¿verdad? Pues ahí acá, ¿no? Está toda madre. Yo, pues los veo, ¿no? Los veo acá, ¿no? Las cartitas, las agarritas de dedo, las miraditas, ¿no? Y así, güey, ¿no? No. Está chido vivir un momento apendejado, güey. Sí, güey, no mames. Imagínate así, güey, la pura pinche maldita mamada, güey.
Así era, te rozan los dedos y ya sientes que la traes de culo, güey. Y luego eres, a Chile irá, pues tú no es bien fantasioso, sientes que porque llegó aquí ya es virgen, chicas. La ves acá, escuchas que es bien puta, güey. O sea, bueno, no, hay que cambiarlo, bueno. Es que sí, para que no se escuche algo así tan agresivo a tus oídos, ¿ya? Es bien putísima, buena onda, para que me entienda. Sí, güey. No, pues en aquellos tiempos, güey, aterrizabas a la alcohólica por su necesidad, la aterrizabas recio, ¿eh? Para empezar era una pinche vieja patasmeadas dada la verga. Así les decían, ¿no? Y a Chile acá, güey, no, pinche puta de cantina, hija de tu puta madre. Ahora ya es belleza, fíjate, va cambiando, ¿no? O sea, ahora va cambiando. No, y les dices putas y hasta eso los excita, no mames. Ay, yo, padrino, yo. No, su mamada del Oli, chingas a tu madre. Oli es tu puta madre. ¿Dónde el pinche Oli? Ya lleva a todos los demonios. ¡Oli! Aguanta, güey. Oli es crayón. Vamos a una mamada, ¿no? Hija de. Pero estuvo chido, mira, mira. Yo me dejé guiar 2 años, güey. 2 años. 2 años, güey. 2 años yo practiqué así la obediencia a mi padrino. Pues tenía miedo, carnal, de volver a recaer de huevos. Yo tenía miedo. A mí me hizo cagada la piedra, carnal. Me hizo cagada en 1 año. No ocupé mucho. De los 17 a los 18 años, chingué a mi puta madre. La piedra me hizo mierda. O sea, los güeyes que son piedrosos, güey, cuando ya te da el mal del pollo, ya andas muy mal. No, ya, cuando andas acá, güey. Teniendo los gramos. Ah, no mames. Bueno, fuera que hablara yo de gramos. No, pix, grapitas de 80 pesos en aquel tiempo, güey. No, yo todavía de 80, hijos de su puta madre, careros de mierda ahí donde yo soy, va. Pues aquí de a 50 y otros, no, fíjate, güey. Pero al final me hizo mierda, güey. Cagada. Fíjate, la otra vez estaba observando y es neta, güey. O sea, un alcohólico todavía tiene chance de hacerse pendejo tantito, de ver la alcoholomanía, o de ver así, ¿no? Alcohólico social, alcohólico problema y alcohólico fatal. No sé si sea así. Y si no, ya lo inventé, me vale verga. Ahora estamos en el tiempo de inventar, ¿qué tiene? Ya voy a hacer otros principios, yo ya la verga. Chile. Pero todavía el alcohólico tiene chance de hacerse pendejo. ¿Qué pedo? ¿Ya eres un pinche borrachote, hijo de tu puta? ¡No! Yo tomo de vez en cuando, soy social, padrino. ¡Me cae de madre! ¡No, no, no! ¡Chingas a tu madre! ¡Te trajimos del escuadrón de la muerte, pinche chismoso! Pero imagínate un pinche piedroso, güey. Ni modo que un piedroso te diga, yo soy un piedroso social, padrino. ¡Chingas a tu madre! ¡No, güey! Y luego, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo enloquece uno en la piedra? O sea, ya estás en un cuarto solo, güey. Solo acá, ¿no? Ya, con la audición, con todo. Ya pasas por el mal del pollo. Pasas por estar revisando estas madres. Sí. Acá, güey. ¿No? Y estás ahí, güey. Y escuchas un ruidito y... Las calcetas cosas. Ahí viene. No mames, güey, ¿quién sabe a quién callas? Estás solo, hijo de tu puta madre. Dime si no estás bien vergueado. Estás solo en tu casa, güey, tu cuarto. Estás solo. Ya estás hablando solo, güey. Ya estás como una puta rata a la verga. Ya chingaste a tu madre. Usted ya se droga, güey. Ya está, es víctima de la compulsión, de la puta locura. De una más y una más. Y esa madre habla, vende la chamarra, vende el cinturón, güey, la gorra, róbale a tu jefa, sácale del monedero, ve con el tigre que te preste un billete, ve con el rocker de la taquería, ve, diles que te presten, conmisérate, o sea, dile que tienes un pedo bien grande y empiezas a hablar, güey, o sea, esa madre que te habla, güey,
O sea, está uno bien pinche idiota, bien pinche loco. Entonces tienes que identificar, güey, cómo inicias y cómo terminas. ¿Cómo inicias y cómo terminas? Ahorita el motero hoy en día termina en un semáforo, güey. Todo rastudo, güey, todo mugroso. Dice que no se baña, que porque cuida la ecología, chingas a tu madre, güey. No, y ahí está, y arriba la paz, ¿tú? Y unos pinches garrotes de mota. Y luego en su cabeza trae que la mota ya es algo natural, que es de la naturaleza, y que ya está legalizada. Y que ya la legalizaron en Canadá. Pero estás en México, hijo de tu puta madre. A ver, lárgate a chingar a tu madre a Canadá, hijo de tu puta madre, pinche mamón, hijo de la verga, ¿no? Y a Chile, a esos pinches rastudos, güey, hay que presentarle los tres legados: el agua, el zacate y el jabón. Bueno, te digo que ya los voy a cambiar, ya, yo ya los voy a cambiar los principios. ¿No? Pues, ¿qué tiene, güey? Imagínate el pinche monoso, güey. Pura mamada, carnal. Y dices que no tienes problemas, güey. Ya moneando, ya. Y ahí hay pedo. O sea, tienes que reconocer, güey, que te está cargando tu puta madre. El piedroso termina como te platiqué, ¿no? Hoy en día el cristalero, el cricoso, el cri-cri, ¿no? Que chingas a tu puta madre, vete a la verga. Son mamadas. Fíjate ese güey. Para empezar, güey, el cristal le está diciendo, fíjate, le dice, tú eres más verga que el motero. El motero es un pendejo. Chira, güey, ese güey se chinga un toque y se le ven los ojos de Pepita. Sus ojos rojos, ya sabes, acá, ¿no? Y ahorita tú con el cristal puedes entablar un diálogo y todo el pedo y nadie se da cuenta, güey. ¿Ya ves cómo eres más verga que el motero? Y luego, güey, no, pues no mames, con el cristal ni modo de andar ahí todo pinche zombie con las monas. ¿Y acá qué pasó? Si el cristal me da parribón, güey. No duermo 2-3 días y ando con todo, ya te la sabes, ¿no? Así, ando acá, güey, ¿no? Bien activo, ¿no? Y luego, güey, así, ¿no? Ya sabes, ¿no? Los que están más verdeados, más puteados, más pendejos. No, me la pudo aventar 3 días cogiendo bien cristaleado y otro pedo acá. Ay, putos, ¿no? Así se sienten bien verguita, güey. Luego, güey, así, güey, ¿no? Su cabeza, güey. O sea, ya la droga o el cristal te está haciendo creer que nadie se da cuenta. Te está haciendo creer, güey, que eres la verga porque dejas de tragar 3 días. Porque no duermes 3 días. Que andas para arriba. Te está haciendo creer. Y la fíjate, ponte verga, ¿eh? Esto es para que la gente se ponga verga. O sea, tienes que ser verga. Aquí, güey, ahorita vamos a descubrir, güey, el pinche laboratorio diabólico del mundo, güey. 2022. Sí, güey. Yo te me pongo los lentes y voy a terapiar con terapia del futuro 2030. Es que, güey, es que esto es para que seas verga. Ya cuando regreses, vas a ser vergoñé. Sí, o sea, hay que más cachecito hacer. ¿No? Buenísima onda, güey. Sí, güey. O sea, aquí vas a concientizar para que seas la verga. Y ya cuando regreses, usted va a ser vergoñé. Pero con todo y el iris, si no, no, o sea, no puedes decir verga, vergoñé. No. Aquí es para que usted genere conciencia y usted sea verga. Verga. Para que cuando usted regrese acá, desarrolle su buena voluntad, usted sea vergoñé. Sí, güey. No, sí, güey. Y nos la vamos a creer, güey. O sea, nos la vamos a creer.
Esto requiere que no la creamos, güey. Esto requiere de concientizar, hijo de su puta madre. No, yo he sido un hijo de mi puta madre, güey. Analizando mi historia, yo fui rebelde ante la educación de mis padres, güey. Y no porque ellos estuvieran mal. Ellos estaban bien, yo no, güey. Yo fui rebelde a la religión. Yo fui rebelde a todos los pinches malditos conceptos, ideas y todo de los pinches vecinos, del tío bien portado, de la tía bien puta también. Chingue su madre, pinche vieja, hija de su puta madre. No me gustaba estar en mi casa. Siempre así, güey, ¿verdad? Buscando una comprensión. Buscando una comprensión que yo ni me comprendía. O sea, estaba buscando gente sin comprensión. Para poder comprender. Gente sin comprensión. Para poder comprenderme en vista de ellos, güey. Sí, güey. Valiendo verga. Parecía que yo soy maldito desde que nací, güey. Me llevaban, mira, fíjate, había dos escuelas cerca de donde yo vivía, ¿no? Yo vivía en Valle Dorado Satélite. Es que aquí como carajo, se ve bien panque y todo el pedo, hay que hablar cosas panqueses. Sí, aquí se me figura así, puro acá, no está bien, güey. La enfermedad no respeta ni edad, ni sexo, ni posición social. No hay pedo, ¿no? En la pinche agonía y todos hacemos empates a la verga. Todos. En la pinche compulsión. En el pinche daño mental, físico y espiritual. O sea, en el pinche maldito. En la pinche maldita locura y todos entramos ahí. Puenteamos, ¿verdad? Entonces, fíjate, parece que estoy maldito desde morro. Había dos escuelas. El del uniforme café, que eran unos hijos de su puta madre que pintaban las paredes, que se brincaban las bardas, que les valía verga que no entraban, que les tenían que jalar las patillas, les tenían que dar los pinches chiricuazos, que les tenían que poner orejas de burro, ¿no? Y así, todos pinches mugrosos, güey. Y la del uniforme azul, eran los bien portados, eran los que sí eran inteligentes, güey. Hasta los maestros que eran como que otro pedo. Así, ¿dónde crees que me tocó? En el uniforme café, hijo de su puta madre. Donde estaban todos los hijos de su puta madre malvivientes, como yo. Cuando entré a la secundaria, estaba una que le llamaban la Pastor Velázquez y la 68. En la 68, puro hijo de su perra puta madre, marihuanos, borrachos, güeyes acá, no, vándalos, güey. O sea, sí, güey. En la de acá, güey, puros así fresitas, puros güeyes que inteligentes. Y así se escuchaba ese pedo. ¿Dónde crees que me tocó? En la 68, hijo de su puta madre. ¿En la mañana o en la tarde? En la tarde. ¿Dónde me sentaba? ¿Adelante, en medio, hasta atrás? ¿Qué crees que organizaba? ¿Organizarme para ir al museo o irme de pinta? Bueno, era la pinche maldita maldición de la vida. ¡Ay! ¡Ah! B, C, D, E, F. ¿Cuál crees que me tocó, güey? F. Yo no, confiamos, güey. O sea, sí o no, güey. No, chingue a su madre, güey. Ya no alcancé a sentar más fracasos. No, pues ya. Desde ahí, loco, güey. 15, 16 años. Fiesta, desmadre, locura. Y todo ese pedo, créeme lo que yo ahí me sentía, pues me sentía chido. Porque en un principio es a toda madre chupar, darte un toque, cotorrear, bailar, está chido. Pues a quién no le gusta, güey. Y luego por ahí, pues ya, con unas bielas encima y bailando, y te sale el gavilancillo que traes por dentro y... ¡Olis, crayolis! ¡No, no! De hecho, me da con un café, ¿no, carnal? Sin azúcar, sí, no, güey. Entonces, por eso te digo, mira, mi vida desde morro fue así como que ya muy desenfrenadilla, güey. Y entonces, de los 15 a los 18, tres años. Tres años también, güey. No, chupando, cotorreando, no, pues desde morro, como era callejero, pues era bailarín, güey.
Yo bailarina acá no, salsa, cumbia, merengue, cha-cha-cha, su puta madre. Bueno, luego andaba ahí en Revolución chupando con los darquetos, y resentían, tenía mi madre, darquetos, pum, y chingues, que chinguen su puta madre. Estaba en la fonda de Anita, tragando caguamas y a madre, güey, de las indio, güey. ¿No? Un puro indio. Y así, entonces así pinche mezcla, güey, de droga, alcohol, gente, ¿no? Luego iba así a los salones a bailar, güey, porque desde morro me veía más grande. Iba al salón 21, a la maraca, iba al menudo de insurgentes, güey. Y luego ya hacía bien pedo, güey, o sea, porque me gustaba luego estar hasta solo. O sea, iba así, yo siempre me enculaba de las viejas esas que tocan en las sonoras. O así, güey, ya ves que traen acá. Como la Laura León se me afiguraba. O sea, se me afiguraban así porque de morro veía la de mujeres, dos mujeres, un camino. Y siempre veía a la Laura León y decía, no mames, una güera de esas, güey. No, pues está uno pinche loco, güey. Y luego iba así a los salones esos, güey. Y fíjate, güey, yo me ponía a chupar y así, no, güey, bien. Yo chupando, y en mi cabeza, salud, güey. Así le decía salud a ella. Ella estaba cantando en su pedo, pero yo, salud, güey. ¿No? Y yo me hacía así como que ella estaba sentada conmigo, y así, güey, ¿no? Oh, madre, estás bien hermosa. No mames, yo estaría soñado si tú me permitieras bailar contigo, güey. No, de huevos, mira, yo bien enamorado, güey. Yo me enculaba, te lo juro, así. Ah, ¿no? ¿Y qué pedo? Ni le hablaba, ni nada, nada, nada. 2, 3, 4 horas ahí, güey. Yo en mi viaje bien pedo. Y todavía, güey, ya luego ya pues pagaba y decía, adiós, güey. ¿A quién, güey? ¿Adiós a quién? No, yo solito, güey, o sea, pero... Esa madre era mi pedo, mi viaje, ¿no? Así, güey, cuando andaba bien pachecote, güey, agarraba un periódico, ni lo leía, pero yo agarraba un periódico, así, chida las fotos, ¿no? Veía así las mamadas y decía, chá, de estar culero, ¿no? Decía de estar culero. Decía, güey, bien viajado, bien alucinado, güey. Me gustó, o sea, a mí me gustó. No, yo en corto viví mi proceso, era alcohólico, drogadicto, 16 años y sanchado en corto. En corto, sanchadito desde morro también para estar bien calibradito, güey. Sí, 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 para no andar con mamaditas de que... Sí, ¿para qué esperar tanto tiempo y tantos años a la verga? No, pues así la viví, no, pues cómo, güey. Quisiera cambiarle a esa página. No. Mira, ya se andan dando un tiro, güey. Ya hablé del Sancho y ahí cayó el pedo. ¡Ay, pedo, güey! ¿No? Con la mano, Patrick. Fíjate, güey. No, neta, güey. Andaba con una ruca. Así, ya sabes, pues acá, güey, no la vi. Bailaba bien verga. Y yo luego me enculé. Yo así. Yo soy bien pendejo. En corto me enamoro. No, me enculo, así, me proyecto. Así. No, la prendes acá y le das un pinche beso y sientes que es tuya, me perteneces. No voltees a ver a nadie, no seas así, no, no hay pedo. No seas gachita, no, aguanta. Así, güey. Y al chile, güey, fíjate. Batallé como 2 meses, güey. Todavía se le aventaba a mis amigos. Cámara, güey, esa ruca, qué pedo, güey. Y acá, ¿no? Yo decía, pues yo, ya sabes que todos íbamos de gandules a ver qué pescábamos. Y a chile, güey, vato, no, que nadie. No, no se mocha. Él a chile no es putona, no mames. Él no, güey, no se mocha. Ah, pues, va, me voy a rifar yo. Y me andaba rifando, ¿qué onda? ¿Qué ya sabes, no? Y ella me dice, no, yo quiero algo neta. Le digo, pero, pues, ¿por qué tan seria, güey? ¿Por qué cosas tan en serio? No mames, ¿no? O sea, pues ya sabes, pues, ¿qué buscas? Un palito nada más, güey. Y entonces dice, no, yo quiero algo en serio. Le digo, no mames, güey. Le dije, va, con calma, ¿no? Luego platicamos para que no haga. Sí, güey, porque yo no quería nada en serio. Entonces, cuando me decidí, güey, dije, va, ya sabes, ¿no? Platicas contigo, güey.
Cámara, pinche Toño, ahora sí es tu día, güey. Vas a llegar, güey, en corto. Ahora no te vas a poner muy borracho porque puras mamadas haces. No, no. Vas a llegar con toda la actitud, güey, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Te estás arreglando, te estás poniendo bien guapo. Y ya sabes, ya llegas ahí, acá, güey, al salón de baile, ¿verdad? Ahí de las fiestas. Y así, güey, ¿no? ¿Y qué onda, güey, no? Pero ya llegas bien decidido así, ¿no? ¿Qué onda, güey? Sí, güey, pues nada más baño ruso en corto. Entonces, pero ya vas con la actitud, güey, eso es lo verga. Y entonces, güey, ando con ella, güey, le digo, ¿quieres ser mi novia, güey? Me dice, va, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Pues cuando te dice va, güey, tú quisieras, no sé, darle un beso y como que agarrarle una chicha y luego... ¿No sabes, no? Ya no sabes cómo actuar. Así, quisieras así... No, güey. Posesivo. No, pues no, no mames, güey. No, pues, loco, güey. Pues, y estaba así, ¿no? Y ella, cálmate, güey. Ahora que traes tranquilo. Y yo, ahorita, ya, vamos, no, si quieres te acompaño a tu casa porque en tu cabeza está lo oscurito, ¿no? Ahorita lo oscurito. No mames, vamos a bailar, güey. ¿Ahora qué traes, güey? Pues ya me dijiste que sí, pues sí, güey, pero espérate. Va, el chiste es que acá, güey, mira, a los 3 días, güey, me dieron a mí una verguiza en una fiesta por mamón, pinche verguizón. Entonces al convivio del día siguiente no fui. Y verga, güey. Sí, yo estaba preocupado por ella, ¿no? Ya los vergazos, no, pues ya estaba todo vergueado. Pero decía, no me vayas a anchar, güey, no. No mames, güey, no, estos hijos de su puta madre son una mamada, güey. Mis compas son unos culeros, güey, ¿no? Pero dije, yo creo se apiadan de mí, güey. Chapulinear, es lo de chapulinear. No, sí, chapulinear. No mames, es lo dio. Neta, güey, no mames. Qué bueno que me dice, no voy a traer a mi joso aquí porque si no me lo voy a quitar. Ay, no. No. Total, carnal, que al chile fue al convivio ella, todo el pedo, la topé. Le dije, ¿qué tranza, güey? ¿Cómo estuvo el convivio? Bien, pero yo la noté sacada de onda. Le dije, verga. No, como que hay algo que no huele bien. A chile, bájale de huevos, güey. ¿Te pasaste de verga? No, güey. ¿Segura? No, güey. Va, güey, no hay pedo. Al otro día llego, güey, estaba chupando la banda. Y estaba mi vale el sello, ¿no? Donde quiera que esté bien. Donde quiera que esté bien mi compa, mi carnal. ¿No? Le digo, ¿qué tranza, güey? ¿Cómo estás, puto? Dice, chido, güey. Le digo, vamos, chido, no es un caguamón. Dice, va. ¿Lo qué tal se puso el convivio? No, estuvo bien verga, carnal. No mames. ¿A quién te la sacaste, güey? Y acá me dice, no, güey, una morenita que baila bien verga. ¿Cómo? No, ya. En corto me dolió el corazón, güey. Sentí bien culero. No será ella. Será ella, güey. Pues era ella. Aquí también bailaron el sábado. Sí. Mira, güey. Bueno, hasta siento que tú estabas ahí, güey. Sabes del tema, güey. Me parece que también andabas ahí de cábula conmigo, güey. Sí, güey. Y a chile, güey, me dicen, la morenita, güey. No, y luego está bien chichona, no te pases de mierda. Ella sintió, güey, luego, ¿cómo? Ese compa sintió, ¿cómo? Luego, acá. Me dice, ¿qué, carnal? ¿Por qué o qué, güey? Le digo, a chile de huevos, güey. Fíjate, qué buena línea tiene uno, ¿va? Porque uno ya trae, uno también huevos desde ahí, güey. Le digo, Nélida, güey, a chile... Si el pedo no es contigo, carnal, es con ella. A chile esa ruca es mi novia. No mames, güey, no te pases de verga. Le digo, no, neta, güey. Pero no hay pedo, güey, yo me arreglo con ella. Vamos a chupar, güey, chingue a su madre. ¿No? Y empezamos a pistear, yo sentí como sacó de onda al compa. Pero a chile no sabía, güey, lo que es, ¿no? O sea, no, si hubiera sabido, pues ya sabes, no nos damos un tiro. Nada más por mamones, pues. No, ya qué, güey. Pero no, güey. Entonces la topo. Le digo, ¿qué tranza con sus mamadas, güey? No, que acá, que su puta madre, discúlpame, que acá no chingue a su madre. Por eso te digo, y fue buen pretexto, güey, para ponerme unas pedas, güey. Unas pinches borracheras que yo me fletaba, pero perro, güey. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro, güey. Por la que no me supo amar, güey, ¿no? En esos tiempos escuchaba la de preferible estar 6 pies abajo que saber que me está engañando y todas esas mamadas, güey. Entonces me perdí. Por eso cuando llegué al proceso, que me derrotaron de todo, me decían, usted es hasta pendejo para tener novia, güey.
Usted no vale verga. Usted se posesiona. Usted es carente de amor, carente de atención. Aguante la verga. Sea consciente. Una emoción de esas lo puede llevar a beber, a drogarse, güey. Una emoción de esas te va a sacar de tu recuperación. Y luego en ese tiempo, güey, pues había... Siempre ha habido compañeras, güey. Siempre. ¿No? Y entonces le tenía que formar uno. Me chingué mi primer año sin novia. El segundo año sin novia. Y o sea, y esto no quiere decir que te... No, vas a vivir, güey. No, pues yo viví toda mi vida en doble. O sea, en esto, desde que llegué hasta el día de hoy. Así, güey. Pues mi medio es este. ¿De quién me iba a encular? ¿O de con quién me iba a disturbiar? Con las compañeras. No, no, pues sí, güey. No, bueno, la gente que es verga no se involucra. El que es verga. Pero que el que es pendejo como yo, pues se involucra. Le gana. Y luego, fíjate, llevaba 2 años. Y ya, güey, viene apadrinadillo. Y le digo al padrino, ¿qué onda, güey? Acabo de conocer una flor. ¿No? Ya dame chance, güey, ¿no? Te echo humildad, güey. Y la neta acá me dice mi padrino, güey. Está bien, güey. Nada más no dejes de servir, güey. El pedo no está en lo que hace, sino en lo que va a dejar de hacer. Póngase verga. Y lleves eso en la cabeza. Nazca quien nazca, muera quien muera y coja quien coja. Usted no beba y no se drogue, güey. ¿No? Y entonces sí es cierto que te desvías un poquito. Yo a esa ruca la conocí porque había mi experiencia espiritual de cuarto y quinto paso. Y la topé ahí, güey. No, no mames, ahí en el cuarto paso, padrino. Y luego ves la fogata, que está bien verga. La fogata ya no la ves espiritual, la ves romántica, hijo de su puta. Las alabanzas ya no se las cantas a Dios, se las cantas a ella. La capilla, güey, no, yo fui bien ridículo. Yo hasta entré a la capilla y le decía aquí enfrente del buen Chuy que él bendiga nuestro amor, güey, acá, güey. No, mamón, sangroncito, güey. ¿No? No mames, y luego te endelirias en corto. O sea, el pedo era, güey, fíjate, ¿sabes qué te dan tu puta madre? O sea, que así como nace una emoción de mariposas, así están naciendo los murciélagos adentro de ti. O sea, así como se siente esa emoción bien verga, a mí me pasa eso, ¿no? En caliente, güey, nacen los celos, la inseguridad, güey, la pinche celotipia, güey. Y esa madre es una pinche tortura bien perra, carnal, bien perra. O sea, güey, te enloqueces y... Le decía a mi padrino, es que siento que ella me va a engañar. Siento que ella me va a engañar con un alto güerito de ojos verdes, bien mamadito y con una buena verga. Y dices, me decía mi padrino, pero ¿cómo sabes que a tu vieja le gustan güeros? Al que le gustan güeros es a ti, hijo de tu puta madre. ¿Qué tal si a ella le gustan morenitos? No mames, güey, usted es un pinche homosexual reprimido, hijo de su puta madre. O sea, lo que ves en ella es lo que vive en ti. O sea, tú piensas que ella te va a engañar porque usted es sanchador, puto. Porque usted es ojete, usted es mierda, usted sí es traidor. Por eso crees en traiciones, güey. No aguante la verga. A una mujer que está al lado de usted, respétela, dele respeto. La pinche regla de oro, hijo de su puta madre, es que una mujer que esté al lado de usted, en cuanto le diga que ya no vaya al grupo, suéltale un pinche vergazo. En cuanto tu vieja te diga, ya no vayas al grupo, pégale un putazo en el ojo a la hija de su puta madre. Mándala a la verga. Está mejor, güey, que viva demandado a que vivas, güey, todo pinche borracho empedernido atrás de las faldas de una mujer. Y que regreses con tu cara de pendejo a la primera silla. Que te vayas con el canto de las sirenas. Es que mi mujer, es que mi familia, chingas a tu madre. Usted está cuidándole el culo, güey. Usted tiene miedo que le dé el culo a otro, hijo de su puta madre. Tiene que poner en primer lugar su grupo, güey. Grupo, trabajo, familia. Y al último usted, hijo de su puta madre. Eso le da la garantía de que usted permanezca sin droga y sin alcohol, día con día, solo por hoy y día con día. Si no, güey, al tiempo va a ser un recaído, o usted es el futuro recaído, hijo de su puta madre, ensoberbiado, engabanado, hijo de tu perra madre, mentiroso. Porque ya después descubrimos que el pedo no fue su dependencia, el pedo fue que usted no aceptó el modelo de tratamiento, que esto es solo por hoy y para toda su perra vida, hijo de su puta madre. Nazca quien nazca, muera quien muera y coja quien coja, usted no beba y no se drogue. Entonces, güey, pasas por etapas, güey.
y anduve con ella y estuvo vergas. Estuvo vergas el pinche, la prueba de ácido, decían. Llevaba un año con ella. De un día a otro que me manda a la verga, que se casa con un güey y se fue a Estados Unidos a chingar a su madre, mijo. ¿Eh? Pinche vieja, tuvo unos huevotes, güey. Unos huevotes, güey. No, imagínate, ni me dio tiempo de arrastrar, mija, de su puta madre. No, yo me hubiera querido querido arrastrar machín. No mames, y luego que uno es uno teatrero, ¿no? Así, güey, vivir como la desgarradora película de Amarte Duele, así, ¿no? Gritarle así, te amo, acá, güey, chingas a tu madre, ¿no? O así, güey, noco, ¿quieres que tus historias terminen como la película del Titanic, así, ¿no? Así, güey, ¿no? Se murió el diablo, güey, con los huevos congelados y... ¡Qué felicidad! ¿No? Así... Eso es amor, esas son mamadas, esas son puterías. Pinche Rose puta, hija de su puta madre. ¿No se iba a casar con el millonario, la hija de su perra madre? Fíjate, güey, qué mamadas. Agarró al pendejo suertudo y el pendejo suertudo muerto, el hijo de su puta madre. Ella después viaja en aviones y en caballos. ¿No? Y ese güey muerto. Así le pasa al enfermo. ¿No? Depositas tu voluntad en las manos de la hembra. Ella está coji coji, tú anexado, pendejo. ¿No? Es lo de hoy. No, no, pero. Los de Naucalpan, güey, para darte las joven. ¿No? O sea, porque así, güey. Pinches escenas desgarradoras. El pinche maldito enfermo es mamón. Pues tantas mierdas que traes en la cabeza. La película de Vicente Fernández, la de Por tu maldito amor. Así, ¿cómo termina? Bien desgarrado y chingas a tu puta madre. Así quieres terminar tú, güey. En las relaciones, vergueado, puteado, con la terapia del caracol, baboso, cuernudo y arrastrado, hijo de tu puta madre. Y pobrecito de mí. Y es que se pasó, ya chingas a tu madre. Bótate a la verga. Levántate, límpiate las lágrimas, hijo de tu puta madre. Límpiese las lágrimas, güey. Túmbese de mamadas. ¿A poco crees que viniste a la vida a vender lástima, hijo de tu puta madre? Pinche vende lástima de mierda. Pinche conmiserado, hijo de tu puta madre, mamón. Ay, no mames. Oh, verga. ¿No? Es el padrino hoy. No, solo por hoy, padrino. De bueno, mañana llegas a las 6 de la tarde y en punto, pendejo. Le das acá, le dan el servicio de tazas, porque capaz que le dan el servicio de café y nos pega lo pendejo, el hijo de su madre. ¿No? Así, güey. Bien rechazado. Y morro, güey. 21 años, 3 años en el programa. Y la pinche maldita locura, hijo de su puta madre. A eso es a lo que se iba a enfrentar. Qué bueno que me disciplinaron 2 años, que me dieron unas buenas verguizas, que yo cuando viví esa etapa quise y pensé en chupar. En drogarme y no pude, güey. No pude. O sea, no porque no quisiera. No, yo sí quería. Mi mente quería, pero yo no pude. Y entonces, güey, los enfermos traían terapia de esa pinche. Hasta como que te maldecían, güey. Mire, güey. Le dijimos que el pedo no está en lo que hiciera, sino en lo que deja de hacer. Usted faltó a su guardia, faltó a su servicio. Faltó, le valieron verga a sus ahijados. Usted se dejó de apadrinar, hijo de su puta madre. ¿Qué te esperabas? ¿Qué se espera un pendejo así que no viene? ¿Qué espera un pendejo que un día sí, 2 días no? Una junta de vez en cuando chingas a tu madre. A un alcohólico y un drogadicto no te puedes dar esos permisos. Vete a la verga. Así como le hacías para el alcohol y para la droga, así hazle para tu junta, güey. Así hazle para el servicio. Enloquécete. ¿Siempre has perseguido o siempre te has así hasta como que sentido bien de que te dicen, usted es bien loco, güey? Usted es bien loco para todo. Y a usted le vale verga. Y acá así sea loco para servir. El día de hoy sea loco para ser obediente, puto. El día de hoy, güey, agárrese, güey, de los huevos de su padrino, de su madrina. Déjese guiar, hijo de su puta madre. Practique la obediencia, güey. No, no, mira, güey. Yo a Chile, la neta, soy bien estricto. Como padrino. Yo me gustaría escuchar que un ahijado me dijera, estoy resentido contigo
decirle, sácate a chingar a tu puta maldita madre lejos, hijo de tu puta madre, vete a la verga. Que si tuviera aquí alguien que trajera una pistola, le digo que te mate, hijo de tu puta madre. ¿Cómo te vas a resentir con tu padrino, pinche estúpido? Si estás pendejo. Es tu padrino, no es tu mamá ni tu papá, pinche berrinchudo, hijo de tu puta madre. A tu mamá y a tu papá sí le haces berrinches. Ay, hasta acá, ¿no? Que te así, güey. No es tu padrino. Es tu guía, güey. Es el que te va, güey, así, güey, encaminar. Es el que le va a ayudar, le va a consentir, güey. Pero no como usted quiera. Como él, güey, tome a bien, valiendo verga. Pues esa es la confianza, huevo. Amor adulto. No, direccionarlo. Y entre más se empute, mejor, güey. ¡Chingue a su madre! ¡Pinche vato frustrado, hijo de tu puta madre! ¡Ingreído, pinche soberbio, hijo de perra! ¡Estás buscando el pinche pretexto para irte a chingar a tu puta madre! ¡Mira qué verga! ¡Date la vuelta! La puerta mide 1.30 por 1.20. No, estas están más grandes. Cabes bien rápido, hijo de tu puta madre. Y ahí están unas zapatillas para que de puntitas te vayas a chingar a tu madre. ¡Lárgate a la verga! ¿Eh? ¡Buen día, güey, que usted hable mal de la sala que le dio la vida! Pues ¡no seas mamón, güey! ¿No? ¿Ya te vas a otro grupo? ¡Ah, pinches ojetes! ¡Pinches culeros! ¡Chingas a tu madre! ¡No, güey! En la vida, güey, usted tiene que caminar con gratitud. Si a usted le ha ido mal, es porque usted ha sido desobediente, hijo de su puta madre. ¿No? La vida me giró, la vida me cambió a mí, güey. Me cambió. No después de ese vergazo que recibí. Yo me enloquecí. Ella se fue a Estados Unidos, güey. Yo empecé a robar, empecé a delinquir. En mi cabeza estaba, me voy a volver rico de la noche a la mañana, me vale verga. Por la chida o por la culera, ¿no? Y a Chile, pues, ¿qué está más fácil? ¿Qué está más rápido? La culera, ¿no? A huevo. Y empiezas así, güey. No está mal, tío, que traes hasta imán, güey. ¿Qué onda, mi Toño, no? Vamos a aventarnos un tiro. Mira, güey, nada más vas a estar de 18. Más de 18, ¿no? Así inicia la escuela de un pinche maldito imbécil, ¿no? Ratero, hijo de tu puta madre, güey. Estás bien pendejo, pero luego me acuerdo y me da hasta coraje. Pero lo bueno que ya estoy aquí con ustedes. Que así inicia uno, güey. Y ahí voy de 18, ¿no? El 18, el padrino Antonio L. ya llevaba 4 años, ¿no? Iba a mi grupo, iba a la hacienda. Y de 18. Sí. Y fíjate, güey. Vas acá, güey. Y ves el ejecute, güey. Ay, hijo de su puta madre, ¿no? Se empieza a sentir la verga. No, quedé traumado de esa mamada. Ahorita por eso... Hicieron un desmadre, no sé qué desmadre hicieron ahorita en una avenida. Dije, vergas, esos putos se bajaron, le querían tumbar la moto a ese güey. Mira, fíjate, son la verga esos güeyes a Chile. La neta, ¿eh? Dije, son la verga. Fíjate, güey, no mames, fíjate. No, güey. Todavía hasta allá mi viaje, dije, ese puto creo que traía hasta un chícharo, güey. Quería pagarle la pinche moto. No, ya vengo con acá. Y luego veo que se jalan. Dije, no, pues no le voy a jugar al verga, me voy a ir despacito. ¿No? Y voy despacito y los voy viendo hasta allá. Vale, ve que esos putos estaban van encuerdados. A Chile no, esos güeyes se me hacen. No, sí, yo creo que le pegan por aquí a Sira, güey. Pues vale, ve, en pleno pinche semáforo y todo. Y son la vergota, güey. No así, güey. Y luego, güey, digo, verga, no le digo un alcado, mira, güey. Ahí en la pinche desviación está ese pinche carro. Creo que son esos putos, güey. Dije, chale, ¿qué pedo? Corazón y huevos a la verga, pues yo ni sé ni qué pedo, güey. Las urnas que se llevan en mi carro, ahorita no les sirve un chicote, se les va a pagar por allá adelante. No quiero subir. Te lo juro, güey, no, vale, verga. Se queda uno loco, güey, psicoseado, güey. ¿No? Y ya acá, güey, no los veo por allá cerca, se me dicen, no soy compañero, chingas a tu madre, güey. No te gustan las emociones bien fuertes, güey. No, me desmadraron. Y sí, fíjate, pues ellos están bien. El que está estúpido y loco soy yo. Pues ellos están acá en una pinche área donde les pegaron o algo así y querían defenderse. Pero yo soy el que traigo los conflictos.
El enfermo sufre más por lo que piensa que por lo que pasa. Eres un pinche perro idealista en bancarrota. Tus pinches ideas son estúpidas, son idiotas. Tienes que aceptar que estás enfermo de tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu, hijo de tu puta madre. Fueras más puto, más pendejo, me doy la vuelta y no vengo. Digo, no, ya mejor me voy a mi casa. No, porque hasta me van a robar por allá, hijo de tu puta madre. ¿Piensas que todos son rateros como tú, güey? ¿No? Y entonces así inicié. Me la llevé, nos la llevamos ese día, como 18. Ya me dieron un chesco. Y luego a la otra, 18. Y luego así, y así. Y ya de repente, güey, pues así empecé a revivir, güey. Y entonces en la terapia, güey, los enfermos que les gustaba la confrontación, no, sí se pasaban de verga. Me decían, no mames, güey. Esta madre, mijo. Mire, usted está bien soberbio, hijo de su puta madre. Ya ninguna terapia le embona. Ni los pasos, ni las tradiciones, ni los capítulos, ni los conceptos. A todos los padrinos los ves bien pendejos, hijo de tu puta madre. Te sigues justificando. Usted se anda pasando de verga allá afuera en las calles, hijo de su puta madre. Ahora le voy a recordar algo, güey. Usted estando en este camino, esto es dejar de beber, dejarse de drogar y dejar de dañar, hijo de su puta madre. Deje de dañar. Hay algo, güey, que se llama boomerang y sale y regresa. Hay algo que se llama karma. Y ahora estás tan ensoberbiado que piensas que yo soy un pendejo. Pero está bien que pienses que yo soy un pendejo, yo pienso que chingues a tu madre. ¿No? Hasta que el pinche defecto te haga infeliz y desgraciado, hijo de tu puta madre. Y ojalá y comparta la experiencia, güey, sin droga y sin alcohol, hijo de tu puta madre. Que no bebas y no te drogues, pinche perro. Que aguantes la verga. ¿No? Mira, güey, yo estaba sentado, güey. Decía, no, me las va a pagar, hijo de su puta. Mañana. No, al otro día, yo salía como perro, güey, en la pinche tribuna. ¿Y usted qué me puede decir, hijo de su puta madre? No, usted ni viene. Usted al chile, güey, ni le entra, hijo de su puta madre. Loco, güey. Vaya y cuide a sus hijos, hijo de su puta. O sea, bien locos, güey. O sea, cuando ya estás endeliriado, cuando la enfermedad te arrebasa. Cuando estás así, güey, o sea, apapachando tus defectos, tus carencias, tu pinche maldita locura. O sea, ya estás fuera de cabales. Ya no obedeces, te vale verga. Ya sientes que todos están en contra de ti. Pero ¿quién es el que está pasando de verga? Tú. Y entonces, güey, le dije, chingue a su madre. Yo nunca voy a volver a beber, hijo de su puta madre. Nunca, güey. A Chile. A mí me vale verga, yo soy la verga. Yo nunca voy a volver a beber, nunca me voy a volver a drogar. A mí no me va a pasar lo que usted dice, hijo de su puta madre. Ya bien mal. Fíjate, güey, hasta dónde me enloquecí cuando escuché esas palabras. Ya no quiero nada contigo. El vato con el que me voy a casar me compró camioneta nueva, vestido nuevo, me llevó a la estética, me llevó al doctor y me caso con él el 23 de diciembre, güey. Yo me iba a casar con ella el 5 de febrero, güey. Y verga, ¿verdad? Y esa madre, güey, cuando salía a andar de culero de 18, ¿no? Así en mi cabeza, chingas a tu madre. Chingas a tu madre, hija de su puta madre, ¿no? Bien loco, güey. Detente. O sea, detente, hijo de tu puta madre. Ahora, el pedo es que te detengas. El pedo es al chile, güey, que ahorita le cambies de página. ¡Que le bajes de huevos, hijo de tu perra madre! ¡Y no quieres! Y entonces que agarro y que me dice, no, le dije, nunca voy a volver a chupar, hijo de su puta madre. Verga, ¿no? Al otro día, güey. Hasta que el defecto te haga infeliz y desgraciado, güey. Y sí, usted ya no va a beber y ya no se va a drogar. Ese va a ser su pago, hijo de su perra madre. Que no bebas y no te drogues y te revuelques en tu propia mierda, güey. Chingo a mi madre si no te vas a acordar de mi hijo de tu puta madre. Cuando te esté cargando tu perra madre. Cuando te esté rompiendo tu puta madre. Cuando te alcance el tiempo. Hay algo que en la vida, güey, no se detiene. Y se llama tiempo, hijo de tu perra madre. Ahorita no me vas a entender. Eres un pinche vato soberbio, autosuficiente, pinche chamaco pendejo. No vergas, güey. No, pues... Que nunca se acabe esa terapia, chile.
que nunca, güey. Que haya un chingo de culeros que les guste la confrontación. Que te direccionen, que te estimulen, que te revuelquen, que te muevan las emociones, güey. Chingue a su madre. Esas palabras, güey, al tiempo, güey, llegaron a mi mente. Y de la manera más culera. Llevaba 6 años, verga, llegué a la cárcel. Me chingué un procesito en la cana de 5 años. ¿No? Y entonces, güey, imagínate, ¿verdad? Ahora sí ya viene la mera verga. Ahora sí, hijo de su puta madre, soberbio. ¿No? El tiempo le va a enseñar. Hasta que el defecto lo haga infeliz y desgraciado. Y estaba así en la celda. Y decía, chingué a mi madre, hijo de su puta madre. ¿No? Y empezar a vivir, güey, la vida, la agonía, la consecuencia, güey. Y entonces, güey, ir a lo más culero, ¿verdad? O sea, ¿sabes quién llega a ese lugar? De la que no les he hablado durante estos plazos. Mi jefa, ¿no? Andas tan endeliriado, hijo de tu perra madre, que te olvidas, hijo de tu pinche maldita madre. La chida, la gratitud, hijo de su puta madre, ¿no? Y todavía si a ti te vale verga, que estás en el sendero de la recuperación, que estás chingas a tu madre. Y ahí están las consecuencias, güey. Y llega la jefa, carnal. ¿Ya? Llega la jefa y empezar a llorar para adentro. Ahí me apodaron el rojo, güey. Yo llegué con el pelo pintado de rojo. Por eso me dicen el rojo, güey. Y el rojo. No tenía que dar mi nombre por estrategia, güey. O sea, si daba mi nombre, güey, ya llegaban los equipos de extorsión y todo ese pedo. Y no era tanto de que yo fuera la verga o que no pagué la extorsión porque yo era... No la pagué porque no tenía dinero. Fui un ratero pendejo. Pinche vato mamón, güey. Me atrapó la enfermedad, las emociones. Y entonces empezarla a vivir, güey. Y sí tenía ganas de beber, tenía ganas de drogarme, pero no podía. La profecía de ese pinche viejo hijo de su puta madre tenía razón. Ese va a ser su mejor pago, que no beba y no se drogue y que se revuelque entre su propia mierda, puto. Que veas a tu madre llorando, güey. Que veas cómo se despide de ti, güey, con el nudo en la garganta. Que veas cómo se va deteriorando la economía. Que la veas, güey, así, güey, con tenis rotos, hijo de tu puta madre. Avergonzada, güey, de que no tiene dinero, güey, para acercarte un taco, güey. Avergonzada, hijo de su puta madre, de no llevarte un refresco, güey. Llevarte un pinche maldito frasco, güey. Un recipiente de 20 pesos de arroz, hijo de tu puta madre. Y empezar a vivir los vergazos, güey. Será bien fácil, güey. Era bien fácil drogarme y alcoholizarme. Porque es más fácil estar adentro drogado y alcoholizado que estar abstemio. A ver, drógate, hijo de tu puta madre. ¿A quién vas a culpar, pendejo? ¿A quién, güey? Se lo dijeron. Vas a voltear al cielo, chingas a tu madre. Ni modo que se le hagas de pedo al patrón. ¿Pa' qué, güey? Ahora ni modo de que te pongas a llorar tampoco. ¿No? Si no andaba jajaja, jiji, y ahorita... ¡Oh, verga! Y solo por hoy. Y solo por hoy. Y veía a la jefa y no hay puerta que no se abra ni plazo que no se cumpla. ¿No? Y entonces vives el pinche maldito sueño de que en el proceso te vas a ir a chingar a tu madre. Pasa el proceso 8 meses y recibo la sentencia de 8 años a la verga. Sin gozo de beneficio, a chingar a su madre. ¿No? No, yo sé que para muchos de aquí dicen, ay, 8 años están por la verga. Entonces ve, chingate los hijos de tu puta madre, a ver. Si están por la verga, ve, hijo de tu puta madre, que te metan, perro. No, la verga. ¿No? Viví la pinche maldita locura. Y empezar a decir, güey. Me valía verga y empecé a caminar como psiquis, me valía verga. Al chile, ¿ah? ¿Eh? Iba con los cristianos y ahí iba y los escuchaba. Luego iba con los católicos, así. Luego iba con mis compas tradicionales ahí, ¿no? Los viejones, me latía ver los que entraban, güey. Yo los veía y les decía, al chile, ustedes están bien locos, güey. Yo quiero salir y tú quieres entrar, dime qué mamadas. ¿No? Los tradicionales. Pinches viejos acá, güey, ¿verdad? ¿Eh? Son la banda. Esos putos me enseñaron a leer, carnal. Esos güeyes me enseñaron a leer, güey. Oh, yo sí sé de principios. Eso sí no es mamada. Somos contados los que sabemos hablar de principios. Un poquito de soberbia para el
los televidentes. Ando soberbio, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que sea soberbio, putos? ¿Qué? De todas formas, si no soy soberbio, dicen que soy soberbio, hijos de su puta madre. Entonces esos compas me enseñaron a leer, carnal. Me enseñaron a dar una junta de información. Ya no desde mi punto de vista 24-horiano, porque me decían, no, tú traes un chingo de saliva, pero no traes nada de letras, hijo de tu puta madre. Ponte a leer, pendejo. Y ya le decía, tienes razón, a Chile le bajo de huevos. Y ya me ponían a leer y leí el Plan Nacional. Leí el Plan Nacional, ellos me enseñaron. Luego me enseñaron un ratafolio, una mamadita chiquitita así, que es doble A, qué hace y qué no hace. Así, güey, me latía. Mira, güey, yo a Chile sentía su coraza de esos compas. O sea, en ese lugar, güey, a Chile yo sentía acá una vibra bien verga con ellos, güey. Esa pinche conexión, güey, de enfermo a enfermo, ¿verdad? Sí, a huevo, ¿verdad? El lenguaje del corazón, güey. Y los veía, güey. Le decía al Cheque, ¿verdad? Yo algún día voy a salir, Cheque, te voy a topar en las calles, güey. Chido, güey, pinche viejo loco. Y a Chile agarra y me dice, no, güey, yo también te aprecio, güey, pero en mi vida no hay personalidades, no me busques. Y acá, ahora, ¿qué pedo? Le decía, sí, güey, usted viva, comparta, tome café, estudie, métase, güey, a la lectura de los del libro azul, métase, güey, a la historia del Bill, güey, es algo vergas. Fíjate, ese güey me regaló, güey, una cadena de sus 20 años. De sus 20 años así, me dijo, mira, este tiene un valor, quizás para ti de ninguna índole, pues eres un hijo de tu perra madre, irreverente, eres un pendejo, pero te la voy a regalar, güey, consérvala, son 20 años de servicio, 20 años de dedicatoria, practicando la letra, no mi hocico, güey, pero yo te lo regalo, ojalá y le des un valor algún día, algún tiempo. Le decía, pues va, chique a su madre, la guardé. Ya la tenía esa cadena. Me trasladaron a mí, güey. A las Islas Marías, güey. Me trasladaron, güey, a las Islas Marías. Llegué a las Islas Marías, güey. Y ahí, güey, hay grupos de Central Mexicana. Puro tradicional. Pero ahí, güey, pues ahí hasta había un verga, güey. Una mamada que es como una oficina. Lo que le sigue de... ¿A dónde van los RCGs, güey? Una oficina intergrupal y un distrito, güey. Un distrito ahí adentro. Y ese distrito mandaba la información a la madrina Mari Quintero, güey. ¿Verdad? La pinche madrinota de las Islas Marías. Esa señora, no sé qué sea de ella, pero donde quiera que esté chida. Pinche vieja entregada, güey. Una señora, güey, que hacía valer los principios y que cuidaba mucho el mensaje... En la cárcel de las Islas Marías, esa señora, bajo principios, güey, les hacían oficios a los alcohólicos, donde los alcohólicos tenían que obedecer, donde ahí ellos tenían que tener la capacidad, güey, de que el programa no es sugerido y que aquí no te puedes justificar que eres enfermo, chingas a tu madre, a la autoridad le vale verga y no sabe de tu enfermedad, ellos saben de obediencia, hijo de tu perra madre, iban y se la pasaban 9 días con nosotros, güey, de campamento en campamento, alcohólicos, güey, de la área norte, del DF, de Zacatecas, así gente, güey. Y yo los veía y decía, no mames, estos güeyes son la verga, son la banda, pinches locos, hijos de su puta madre. Dejas todo, puto. A ti te puede cargar la verga ahorita aquí en la isla. Se puede amotinar todo el pedo y te matan. Y te expones, güey. Estás pendejo. ¿Y tu familia qué pedo? Mi familia está donde tiene que estar. Y yo estoy aquí sirviendo. Y nosotros, güey, que enfocamos y direccionamos todo al servicio, nosotros estamos bendecidos. Y que si llegara la muerte, no pasa nada. Alcanzo la eternidad, güey. Verga, hijos de su puta madre, güey. ¿No? Y testimonios adentro de personas que estaban ahí. Personas que vivían la gratitud. De tener una sala de juntas, güey. De estar pasando el mensaje. Hacíamos comités. Ya empezaba a masticar los principios tradicionales. Hacíamos comités de juntas de estudio.
comités del café, que es una mamada, pinches controversias, güey, pero vergas, ¿verdad? Que es una literatura no aprobada, eso vale verga, vamos a leerla, güey, ¿no? Y así, no que tú, no que yo, que eso viene en el primer paso, que están, güey, están locos, aquí ya le metieron 115 síntomas, ya váyanse a la verga, y así, y todos, qué pedo, ¿no? Y las 8 familias disfuncionales. Y yo así, ¿qué hago, güey? ¿Ya estoy fuera o estoy dentro? Ya ni sé, de los principios. Pero estaba bien verga, padrinos. ¿Sabes qué albergaba en la cabeza, güey? Algún día voy a brincarla. Algún día voy a salir, güey. Algún día voy a salir a las calles. No hay puerta que no se abra ni plazo que no se cumpla, güey. Allá me festejé 9 años de sobriedad. Estuve en el campamento Laguna del Toro y me festejé 10 años. Al estilo 24-oriano, ¿verdad? Así, güey, yo darme a los demás. En mis 9 años, yo me puse verga y que les llevo una coca de 3 litros, todos de atraguito. Y les llevé unos burritos a la micha, todos de acachito. Y conecté un pastel, bien morrito, y de acachito. Y no les dije a nadie, dije, Nel, si les digo, nada más van a ir por el pastel y por la comida, hijos de su perra madre, qué verga. Nel, yo voy a llegar así, anónimo. Anónimo. Sí son. Sí, a huevo. No, y todos los que estaban ahí decía, este es nuestro momento. Este es el aquí y el ahora, este es el solo por hoy. Y di el testimonio, güey, ¿no? Así di el testimonio, mis 15 minutos de buena voluntad. Ya después de 15 minutos ya es puro ego, ya chinglos, güey, están re locos. Sí, carnal, neta, güey. Y que lo festejé, ¿verdad? Andaba de culero, gallo. Andaba de culero, güey, pues ya conseguí esas mamadas acá, ya sabes, ¿no? Ahí, acá de uñita, güey. Les dije, ¿qué, güey? No mochense tantito. Pues robando, güey, ¿no? Y a Chile que me dice una ruca, ¿verdad? Que me dice una ruca de convivencia, güey, una compañera. Me dice, mira, güey, a Chile tú estás bien loco, rojo. Está chido todo lo que haces, güey. Pero al final, güey, no dejas de buscar la aprobación de los demás. Tú estás aquí en la cárcel por ratero y estás aquí y sigues robando, güey. ¿Qué te espera? ¿Para eso quieres la libertad? Bótate a la verga. Métete el pastel por el culo. Métete los pinches acá todo, güey. Yo lo que quiero es que usted sea consciente de la enfermedad de la cual es portador. Y si por ser un pendejo en la calle estás aquí, ¿qué te espera, güey, comportándote de la misma manera? Le dije, va, eso es lo que necesita uno, güey. Que te confronten. Que te marquen el error, güey. Ir de ahí, güey. Dije, chingas a tu madre solo por hoy, güey. Y empecé acá, güey, a chambear, a ganarme un taco, ¿verdad? Tendo, güey. Y cuando me festejé mis 10 años ahí en Laguna del Toro, trabajando, también no les dije, no, que voy, güey, y que arme un pinche chocolate, güey. Y que compro unas galletas de animalitos, güey, a la verga. ¿Verdad? Así, güey, porque así me late festejar, ¿verdad? Así me enseñaron a mí, mis maestros, mis padrinos. Y ellos son la verga, ¿no? Y a Chile, güey. Que agarro y que les doy a todos, cámara, güey, unos vergacitos de galletas y pum, pum, pum. Y un atolito, güey, un cachito, porque éramos un putero y era muy poco. Pero, y luego hasta decían, ahora, ¿qué pedo tu hijo de tu...? Mer, güey, yo cumplo 10 años sin droga y sin alcohol, güey. Gracias a todos ustedes, güey. Y aunque yo esté aquí en la cárcel, güey, para mí vale un putero, güey. Porque sigo albergando la esperanza de que no hay puerta que no se abra ni plazo que no se cumpla. Algún día voy a salir, güey. Algún día, güey. Algún día... Y verga, siempre la albergaba. No, güey. Llegó mi salida, carnal. Llegó mi salida. Allá yo vi a un padrino del área de F Norte. El buen Chucho. Donde quiera que esté bien. ¿Ya? Yo al Chile estoy agradecido con los tradicionales. Yo estoy agradecido con la gente de Cuarto y Quinto Paso. Yo estoy agradecido con todos los movimientos de huevos. Todos funcionan. Todos traen algo, todos traen una esencia bien verga. Y le decía al padrino, algún día, güey, te voy a ver en las calles. Me cae de madre, Chucho. Te voy a ver, güey. Usted es del área de F Norte. Usted es del Distrito Federal. Yo soy de Naucalpan. A mí no me queda bien lejos el DF, güey. Algún día te voy a ver, güey. Chingo a mi madre si no, güey. Te voy a topar, güey. Yo soy un pinche vato agradecido, güey. Ustedes están locos, pinches viejos hijos de su puta madre. Ustedes vienen aquí a sembrar esperanza, güey. Dejan todo, güey. Algún día quiero ser como ustedes, güey. Voy a salir a las calles y voy a viajar en toda la República Mexicana, güey. El mundo es mío, güey.
Y al chile, güey, me dijo, todos dicen lo mismo. Y salen de aquí y se avergüenzan luego de nosotros, güey. Dije, no, chingas a tu madre, güey. Está bien, güey. Es cierto, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Las palabras, güey, sí traen, pero más los hechos, hijo de su puta madre. Entonces le dije, va, güey, ahí estamos, chido, güey, que le vaya chido, güey, ¿no? Que le vaya toda madre. Yo tuve la oportunidad de salir, padrino, ¿verdad? Esa gran pinche noticia que esperas, güey, durante el tiempo, y dices, no mames, ¿verdad? José Antonio López Morales, les dije, yo, agarra tus cosas, güey, y vámonos, güey. Llegó tu libertad. Verga, güey. No, si hasta como que no la recibes tan chido, güey. Porque le dices, no, no estoy bromeando, jefe, no mames, no, no, no estoy con esas mamadas, ¿sabe qué? No, güey. Vámonos, güey. 32870, güey. Chido. Me fui a despedir, güey. Toda mi banda de ahí, güey, eran doble A, eran güeyes que estaban ahí. Me fui a despedir de mi padrino. Cámara, pinche padrinazo, ahí le di el café, traía yo el servicio del café, ya sabes, el más humilde, tiene que ser un humilde. Y le di el libro mayoría de edad, carnal, le di el libro mayoría de edad, y tenía otro de Lois, quién sabe qué, cómo sanar tu cuerpo. Una madre, que este pinche viejo estaba loco, me hacía leer de a madre. Ya se los entregué, le dije, cámara, luego nos topamos, güey, ¿no? Quizás ya nunca te vuelva a topar, la neta. Ese era un compa chido, güey, mi padrinazo Dionisio. Donde quiera que esté bien, ese güey ya está en la calle, ya está en la calle, pero como es tradicional, y como me ve así grabándome, dice que estoy fuera de principios y me odia, pero a mí me vale verga también, ¿no? Yo así te amo, así te quiero, hijo de tu puta madre. ¿Qué tiene, güey? Ya estamos bien mal y siempre he estado loco, si quieres, pero así yo lo aprecio. Yo le tuve un afecto a ese pinche viejo, güey. Y fui y le dije, ya me voy, güey. Y a chile le dije, gracias por todo. Y él me dijo, no, güey, para mí fue un honor, güey, caminar a tu lado. Para mí fue un honor, güey, servir contigo, platicar, güey, practicar el apadrinamiento. Vete a las calles, güey, pasa el mensaje, transmite el mensaje. Diles, güey, a la gente de las calles, güey, que aquí en el infierno del Pacífico, por medio de principios, se puede vivir la gloria, güey. Y nunca regreses a estos lugares, güey. Que te vaya chido, para mí fue un honor. No, sácate a la verga, a mí nunca me habían dicho esas palabras, güey. No, güey, yo me moví, güey, ¿no? Que siento un pinche nudote, que me doy la vuelta y me fui a la verga. Me dieron ganas de llorar, güey. Pinche afecto, pinche camaradería, güey. Ese pinche lazo bien verga entre nosotros, güey. Algo, una fuerza muy chingona, güey. Salí, carnal. Me incorporé con mi familia, güey. Con mi madre, güey. La más verga que yo tengo en mi vida, güey, gracias a ustedes, es la bendición de mi jefa, güey, ¿no? Y la hago valer, güey, sin drogas, sin alcohol. Y la hago valer, güey, en el servicio. Y le dije a mi madre, ¿verdad? Le dije, mire, yo no le prometo nada, jefa. Yo solo por hoy no bebo, solo por hoy no me drogo y solo por hoy no robo. Por respeto a mi enfermedad, yo solo por hoy quiero estar con usted. Tuve la chance de incorporarme con mi chavito, güey. Mi chavito nació canero, ¿no? Entonces, güey, tuve que andar de rol, güey, pasando el mensaje, carnal, compartiendo, güey. Y desde la gratitud, güey, pues yo abrí un centro de rehabilitación, carnal, ¿ya? Y tengo un centro de rehabilitación. Yo no puedo dar menos de lo que he recibido. La intención de la persona que dirige este lugar, no tengo el gusto, pero, pero no pasa nada, güey. O sea, su intención viene de algo muy grande, güey. De algo muy grande, güey. Y que cumplan muchos años más. Dios, güey, como yo lo concibo, me ha dado la oportunidad, güey, de hacer sueños realidad, güey. Y una ocasión estaba vendiendo yo llaveritos, güey, allá en el reclusorio norte. Estaba vendiendo llaveros, güey. No, yo soy la verga para vender llaveros en los micros y en los camiones. De San Benito, San Benito rifa. No, a chile, me vale verga, no, machín. San Benito es la banda. Y así, güey, le caminé, vendían tlalpan, no, donde sea, chido, chido, ¿no? Y soy vendedor, güey, ¿no? También agarré valores de que acá, que, ay, no, mames, qué pendejo, no me subo a pedir limosna, hijo de tu puta madre, me subo a vender, soy un vendedor, puto, soy artesano, hijo de su puta madre, yo hago mis llaveros, yo estoy vendiendo, güey, lo que yo hago, güey, ¿verdad?
manos, güey, artesanas, talentosas, ¿verdad? Y a Chile, güey, manos compartidas jamás estarán vacías, güey. Ah, sí, sí, sí. De huevo. Y entonces estaba trabajando allá y veo así Quito Distrito del área de DF Norte. Y veo un pinche flyer que decía que iban a tener una junta de preliberados en un CONALEP, creo que se llama el CONALEP 2 de ahí de por el norte, güey. Y estaba ahí, güey. Entonces anunciaron que venía un compa a participar. El compa se llama Víctor, güey. Ese compa, la chispó del norte, güey. Pero ese güey trae un testimonio verga. Porque ese güey, en un evento que tuvieron en el Estadio Azteca, ese compa lo grabaron y él estaba compartiendo desde el norte hacia el Estadio Azteca. Y entonces, ese evento, yo estaba en la isla cuando la madrina Mari Quintero me lo enseñó en un Plenitud, güey. Entonces yo le decía, algún día voy a estar yo allá. Me decía, sí, güey, quédate, échale huevos. Le decía, va. Entonces se hace cuenta que cuando vi el evento y todo el pedo, dije, verga, güey, mañana voy a venir. Era las 10 de la mañana y domingo. Chingue a su madre, ¿va? Y agarro la moto. ¡Fum, güey! Llego al evento, carnal. Y veo así todo el pinche. Todo el pinche. La gente, güey. El café, güey. Y veo ese vato, güey. Ahí en la tribuna, bueno, en el estrado ese. Decía, no mames, güey. Los milagros existen, güey. Y así veo como a las cuatro filas así. Estaba, güey, un güey canoso. Así, güey, como calvito, güey. Lo veo y digo, ese güey es Jesús, güey. Ese güey es Chucho. Ese güey fue el que yo topé en la cárcel en las Islas Marías. Y le dije que algún día lo iba a topar. Y agarro, me le acerco, güey. Y lo saludo al vato, carnal. Digo, ¿qué onda, mi Chucho? Que me volteé a ver así, dice, no mames, pinche rojo, güey. Que cómo no, puto. ¿Cómo no, pinche viejo, hijo de su puta madre? ¡Al chile, güey! ¡No, verga, hijo de su puta madre! ¿Sabes cuánto tiempo albergué la puta maldita libertad, güey? 5 perros años, una culpa inmensa, güey. Almacenando la esperanza, admirando el servicio de esos vatos, respetándolos, güey. Su pinche cobijo. Él no creía en mí. No pasa nada. Lo extraordinario es que yo creyera en mí. En el tiempo, en la esperanza. Cuando lo vi, lo saludé, lo abracé bien machín. Que no mames, güey. Yo ando en el sendero, ando nadando loco. Yo voy a abrir un grupo, padrino. Yo voy a abrir un grupo. Yo me voy a salir de los principios, de todo. Quiero abrir un grupo, quiero abrir un centro de rehabilitación. Yo no puedo dar menos de lo que he recibido. Yo soy un milagro. Y estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a servir, quiero dar mi tiempo, mis energías, mi esfuerzo, estoy a toda madre, esto no es casualidad, Dios me puso aquí con usted, para ver de qué estoy hecho yo, padrino. Y así como yo le dije esa vez, con el tiempo voy a tener un centro de rehabilitación, bien verga. Y entonces mi grupo, ¿verdad? Mi centro de rehabilitación se llama Transmítelo, güey. Transmítelo, ¿no? Y se pasa el mensaje, gallo, ¿verdad? Compartes. Y voy con los tradicionales. Tuve el chance todavía de tomar café con el padrinazo Pepe Ocampo, güey. Me vale verga, así de... Ay, ¿qué tiene, güey? Es un simple señor, para ti, para mí no, hijo de tu puta madre. Para mí, si se puede, le chupaba la verga, me vale. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sí, güey, cada quien sus pedos, ¿no? Sí, cada quien sus gustos. Veo los padrinotes acá del 24 horas, güey, los padrinotes. Oh, los veo, güey. Oh, chido, güey. Oh, yo siento bien verga y como callado, güey. O sea, voy y así me siento ahí a un ladito, güey. Con eso yo me pongo chido, güey. O sea, me late admirar, güey, lo que han hecho, lo que han trascendido, güey. Y a Chile, ¿verdad? Hoy desde la buena intención, se trata, güey,
de poder, güey, dejar lo mejor en el corazón de los que vienen atrás de nosotros. Que lo que sale del corazón llega al corazón. Yo, güey, estoy generando vatos agradecidos, pero no conmigo. Yo les agradezco que ellos tengan esa gratitud hacia mí. Yo les digo, con tus ahijados, güey. Con tus ahijados, gallo. Y luego con los demás. Y nosotros vamos a hacer historia. Nosotros. Entonces, güey, desde la necesidad, ¿verdad? Ahorita estoy generando un movimiento donde reúno a pura gente que estuvo en prisión, que andan en la jugada, ¿no? Y los reúno ahí en mi centro de rehabilitación cada mes, ¿verdad? Y les doy para arriba, les digo, ¿qué onda, güey? ¿Qué? Nosotros sabemos lo que es el escuadrón de la muerte. Ahora ustedes y yo vamos a hacer el escuadrón de la vida, güey. Vamos a festejar la libertad. Vamos a festejarla. Ya no estamos adentro, güey. Dios nos ha escuchado. Al mismo que tú le pediste en ese lugar, es al mismo que yo le pedí, y es el mismo que nos permite solo por hoy estar aquí reunidos, porque yo nunca me imaginé conocerte, pero para mí el día de hoy conocerte es una gran dicha. Que Dios bendiga tu rehabilitación, tu proceso. Ame fuerte, hijo de su puta madre. Dele recio, güey. Disfrute la libertad. Ya no esté adentro. Agarre lo mejor, güey. De lo peor, agarre lo mejor. No se comprometa, no habla lo pendejo. Haga las cosas sin hablarlas, güey. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que hablamos. Y todo lo que sale del corazón, llega al corazón, güey. Y está chido. Yo escuchaba hoy, ahorita, verdad, que quieren generar aquí un espacio para la diversidad y todo ese pedo. Está bien. Todo lo que tú quieras que venga desde tu corazón, se va a materializar. Y está chido, ¿verdad? Yo les deseo cosas chidas, cosas positivas a este lugar. Que sepas, ¿verdad? Que este día de hoy, güey, soy el Rojo de Naucalpa, servidor y amigo, ¿verdad? Y estoy aquí, güey, ¿verdad? Respetando siempre el pedo, güey. Yo tengo ese gran don, ¿verdad? Que puedo conducirme en cuarto y quinto paso, tradicionales, estos, granjas, lo que sea. Y luego acá de repente luego ahí, ¿verdad? Voy aquí, hay una juntilla con los Díaz Mirón, y luego de repente voy ahí con los Fortalezas, luego voy ahí que con los liberales, y luego que voy acá, siempre voy tomándome un café, ¿verdad? Siempre voy pensando en tomarme un café y poder observar, güey, que estoy en Puerto Seguro, güey, ¿no? Que se generen muchos movimientos con la intención de dejar de beber y dejarte de drogar, güey, ¿no? El día de hoy, güey, muy lejos de competir, güey, mejor vamos a compartir, güey. La enfermedad, güey, viene recia, güey. El cristal, güey, trae un objetivo muy perro. Tan solo, güey, ya para terminar, güey, imagínate el objetivo del cristal, güey. El objetivo del cristal, porque luego habla la enfermedad. ¿Verdad? La piedra te dice, roba, ¿no? En lo que se te empeña. Y el cristal dice, no pasa nada, nadie se da cuenta, no hay pedo, no pasa nada. Entonces, tus neuronas se están muriendo. El cristal, güey, va directo a tu cerebro. La gente se está quedando loca. Ahorita ellos, güey, muchos, güey, ya necesitan tratamiento psiquiátrico. Entonces, güey, de repente, güey, haz de cuenta que siento que el cristal habla y dice, mi misión es, güey, volverte loco, güey. Mi misión es enloquecerte. Vas a terminar en un manicomio, güey. Vas a terminar volado, hijo de tu puta madre. Vas a terminar con la malilla aquí en la garganta, güey. Te vas a enloquecer. Así te quiero loco, güey. Vas a llegar a un centro de rehabilitación, pero para ti ya no va a ser centro de rehabilitación, para ti va a ser un psiquiátrico, güey. Te voy a dejar loco, güey. Te voy a dejar loco. Entonces, güey, chingue a su madre. Nosotros tenemos que redoblar esfuerzos, güey. ¿Verdad? Y de ser necesario vas a trabajar en coordinación con el psicólogo de buena voluntad. Y si vas a trabajar en coordinación con el psiquiatra de buena voluntad. Y si vas a agarrarte de lo mejor de la terapia o del programa de Alcohólicos Anónimos, de buena voluntad, güey, pero todo lo que sea necesario, todo, todo, güey, todo, tirarnos al servicio con todo, güey, y todo no es a lo pendejo, es aprender constantemente, estar en evolución, güey, no se cierren las posibilidades, salve una vida, güey, salva un alma, hijo de su puta madre,
y uno está dispuesto, porque después de ser verga, tienes que ser vergoñé. Usted tiene que ser vergoñé. Así es, aquí usted es verga, va a pasar a ser vergoñé. Usted es hermano de mi mismo dolor, y cuando pase allá, va a ser usted parte de esta maravillosa familia, porque esto es una familia. Que Dios bendiga este lugar, hoy y siempre, y que sigamos disfrutando de esta maravillosa eternidad. Gracias, 24 horas. ¡Bravo!